está con nosotros César Hildebrand, escritor y periodista de reconocida y muy meritoria uh -huh. trayectoria, y a quien no es necesario pues, presentar formalmente, ¿no? porque todo el mundo lo conoce, de modo que sencillamente le damos la más cordial bienvenida. Gracias. Y eh, quiero iniciar esta conversación <coughs> recordando lo siguiente, hace años, alrededor de 20, eh, cuando yo estuve en Cable Mágico Cultural, en el canal 14, ¿no? recuerdo que un día anuncié en un programa que próximamente me iba a ocupar de la patrona de la televisión. ¿no? Entonces, recuerdo pues, que eh, la gente pensó inmediatamente pues, eh, que la televisión que todos conocemos, ¿no? que es esa transmisión a distancia de imágenes mediante onda Gersian, era la televisión a la que yo me estaba refiriendo, ¿no? Entonces, este, eh, dijeron, bueno, fíjate, tiene una patrona, ¿no? Así pues como la ciudad también tiene otra patrona, en fin, va a ser interesante. Pero luego yo les, les aclaré, pues más adelante, que no me refería a esa patrona, ¿no? sino a otra patrona <coughs> que, por supuesto, yo desconocían Claro, yo conté esto inicialmente para demostrar que la gente estaba tan imbuida de televisión, la televisión había entrado tanto en este país, que no podían pensar sino en esa televisión, ¿no? en la televisión de la Cajaboba, ¿no? Pero no se le imaginaban que podía haber otra televisión. Bueno, entonces sencillamente les expliqué, pues, que había que fijarse en la etimología, ¿no?, que era la, la visión a distancia, y que yo me estaba refiriendo a algunas iluminadas, a algunas mujeres místicas, ¿no?, que tenían esta facultad incomún ¿no? de ver cosas a distancia y como si hubieran estado en el lugar de la ocurrencia sin estarlo. ¿no? O sea, podían pues, estar a miles de kilómetros y sin embargo, después referían exactamente lo que había pasado, pero no habían estado ahí. ¿no? Entonces, habían televisado los acontecimientos. ¿no? Bueno. Entonces, claro, yo, yo conté esto porque dije, ahora solamente la televisión es, eh, en la que todo el mundo piensa es, es, es la televisión pues, que todos conocemos. Yo creo que la televisión aquí, tú me después me dirás qué opinas. Eh, eh, tuvo la gran facilidad de estar en la casa, cosa que no tuvo el cine nunca, porque había que ir a un local. Pues en la casa tenías la televisión ahí, inicialmente, tú recuerdas, pues estaba en el comedor la televisión. Entonces ya para comenzar interrumpió la sobremesa o la anuló, ¿no? Y luego, bueno, eh, se mudó de lugar, estuvo en el hall, en, el, en, el, en la sala de recibo, en fin. Llegó al baño, creo. Claro. Para ¿no? ser coherente. Para ser coherente. Eh, pero esta ya presencia del, del televidente, de lo que... Sartori llama pues el lomo Videns, en realidad es el lomo Televidens, ¿no? Fue cada vez más creciente, y entonces sencillamente pues es, se posesionó ya de, de esta intimidad hogareña y la, la desplazó completamente, ¿no? Eh, creo que toda nueva innovación tiene una serie también de inconvenientes, no solamente son conveniencias las que traen, ¿no? Última vez que estuvo acá el filósofo y el científico Mario Bunge, en una conversación muy breve que tuve con él, este, él insistía en eso. ¿no? ¿no? Por ejemplo, todos los males que también ha traído la computadora, no, no solamente son bienes. Pues, ¿no? Entonces, recuerdo que dio una conferencia sobre eso, sobre la computación, y entonces enumeró pues, eh, los inconvenientes también de eso. Él decía: ¿no? Imagínense ustedes, para mí, viéndolo con un ojo científico, este mono desnudo que es el hombre, ¿no? que es una cuestión pues, completamente primitiva, está frente al invento más extraordinario del siglo XX. Entonces es absolutamente ignorunte que este hombre primitivo esté frente a ese invento. ¿no? Pero es así, pues le decía yo, bueno, no hay nada que hacer. pues. Eh, entonces, eh, la primera cuestión que quiero poner sobre el tapete es, eh, ¿cuáles son las consecuencias o qué repercusiones? Ves desde el advenimiento de la televisión entre nosotros, poco más o menos, si no estoy si no mal informado, en el año 58 me parece que ya. La comercial, la hemos... 57 fue la nacional, justamente claro, con este canal. Claro. Eh, ¿Cuáles han sido las consecuencias de, de esa propagación? A nivel educativo y cultural, con el paso del tiempo, devastadoras. Uh -huh. Se ha empobrecido la comunicación, se ha empobrecido la masa crítica de inteligencia en el Perú y se ha reducido considerablemente por muchas causas, pero una causa, sin lugar a dudas, es la televisión y los paradigmas que, que vende, que produce, que recrea. Um, y además hay un proceso de decadencia en los últimos 15 años o 20 años de la televisión comercial. Los contenidos son cada día menos exigentes más brutales y más tendientes a la barbarización de la especie. ¿no? O sea, si la televisión gobernara, nosotros tendríamos que estar en calzoncillos en este set uh -huh. y con un par de garrotes, por si acaso, si la televisión realmente pudiese ejercer la dictadura que quisiera. Yo la veo mal, yo he estado en la televisión mucho tiempo y nunca le he visto peor la televisión comercial que hoy, nunca. <laughs> nunca más bruta nunca más ignorante nunca más sin horizontes nunca más sin audacia ¿no? alguna Ahora, eh... dicen que hacen lo que le gusta a la gente pero el círculo es vicioso pues mm. si la gente no tiene otros menúes mm. si la gente no tiene otras alternativas pues hombre escoge pero sí es cierto que si la televisión está así es porque hay una democracia eh, de tumulto, ¿no? De muchedumbre. Uh -huh. En algunos casos, en algunos casos de oclocracia. Sí, ¿por qué no? Esa gente produce también esa televisión. La pregunta es, ¿el Perú se merece otra televisión? No puedo responder eso, porque no me atrevería. No sé si tú tienes la respuesta, pero Bueno, pero una vez yo recuerdo cuando estaba en Cable Magu Cultural eh, la televisión comenzó a admitir a los llamados cómicos ambulantes. ¿no? Y una de las personas que, eh, eh, del canal estaba horrorizada frente a esa admisión. ¿no? Eh, y yo defendía a los cómicos ambulantes porque dije: Bueno, ¿y qué más quieren ellos? si los traen, los llaman. Ellos no han venido aquí, han tocado la puerta. Entonces han visto la coyuntura, pero los directivos del canal no los cómicos ambulantes porque no podrían imponer nada y entonces han dicho bueno esto es lo que necesitamos este, este tipo digamos de claro. contenido entre comillas eso es lo que necesitamos exacto entonces el asunto eh... porque porque es un asunto de rating Marco Aurelio Marco, este este programa que es muy bueno que es magnífico acepté porque rechazo muchas invitaciones y acepté esta porque es este programa pero este programa, pues, en términos de rating, es poco significativo. Sí. Y eso es todo un síntoma. Eso es todo un test del Perú. ¿no? Y, y yo he estado en la televisión comercial y te puedo decir que el gran problema, precisamente, es la presión publicitaria, el rating, la dictadura del rating. En realidad, eh, la televisión es... un montón de espacios que lo que venden es la publicidad. La protagonista es la publicidad, los intervalos son los espacios. ¿Con qué los llenas? Con aquello que puede produ precisamente producir eh, en fin, atractivo, magnetismo, estupor, eh, sobre todo lo último. ¿no? Y eso se ha ido degradando a un punto tal en que ya no es suficiente la violencia ni la muerte, sino el detalle de la muerte. Mm una especie de pornografía de la muerte, ¿no? es, 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 de qué tamaño era la herida, por dónde salió la bala, qué orificio es, cuántos fueron, etcétera, etcétera. Y, y, y no sé a dónde vamos a llegar, porque esto no tiene límites, evidentemente, y como no hay capacidad autocrítica alguna, eh, el horizonte es infinito para esto. Claro, pero ahí viene el asunto que ya otra vez se ha debatido de la eh, autorregulación. ¿no? O, este, claro, eh, yo aquí y más de una vez conversando con Fernando Vivas, eh, que defiende la autorregulación, eh, él me decía que era la única salida. ¿no? Eh, entonces yo le recordaba que cuando Herbert Marcuse estuvo en Berkeley, en la Universidad de Berkeley, en la época de los 60, ¿no? la protesta juvenil y todo lo que tú conoces, le preguntaron también eso. Oye, usted, ¿qué hacer con los medios de comunicación masiva? ¿Qué hacer? Hay que intervenirlo pues. Yo a los tres meses comienzo a cambiar la mentalidad de California. Mientras que se diga y se hable, no se puede hacer nada. Entonces, ah. esa es una medida drástica, ¿no? Bueno, acá se asustan, ¿no? entonces te dicen pues cualquier cosa, ¿no? Pero no es necesario intervenir, basta apelar al artículo constitucional que dice que los medios de comunicación deben contribuir a la educación y la cultura. Lo dice la Constitución del 93, ¿ah? estoy Hablando de la Fujimorista, la impuesta, la dictatorial, ya no te digo la del 79. Así que la Constitución, pero la Constitución como tú sabes es un libro humorístico en el Perú. Claro. La pudo haber escrito Sofocleto. Es <laughs> para matarse de risa la Constitución. Vamos a hacer acá una primera eh, pausa y ya retornaremos. <laughs> como hoy, 16 de diciembre, 1770. Nace en Bonn, Alemania, Ludwig von Beethoven, compositor y pianista considerado uno de los más grandes de la cultura occidental. Su legado musical abarca desde el periodo clásico hasta inicios del romanticismo. 1839. Muere José Gregorio Paredes, científico, médico y político autor del Escudo Nacional. Con la proclamación de la independencia ocupó importantes cargos políticos como presidente del Primer Congreso Constituyente y ministro de Hacienda. Porque guardamos en el alma el ritmo y la alegría. Cada semana llegamos a tu barrio para armar la fiesta. Las mejores agrupaciones hacen gozar a las familias peruanas. Domingos de fiesta, baile y mucha diversión. Todos los domingos a las 2 de la tarde por TV Perú Internacional. La señal que nos une y nos conecta con el mundo. Estamos viendo la función de la palabra, estamos eh, dialogando con César Hildebrand, eh, este televidente que ahora. Se dice víctima o dicen que es víctima de una serie de males ocasionados por la televisión. Eh, es, es un resultado de una televisión que adviene a mediados de la década de 1980, o un poco más adelante, pero no muy adelante. ¿no? O sea, eh, antes de esa época eh, no había ese tipo de televidente. Eh, el televidente que surge después es un televidente que ya está de suyo alterado o ya busca ciertas cosas, como por ejemplo el que probó drogas y entonces quiere seguir probando y quiere seguir experimentando y quiere seguir hundiéndose. ¿no? Entonces, eh, pero no es un inicio. No sé si está de acuerdo entre este, esta primera etapa, llamémoslo así, del año cincuenta y tantos al ochenta y tantos, y luego otra etapa ya deletérea. Sí, sí, básicamente estoy de acuerdo. Si recordamos la televisión en blanco y negro, por ejemplo, hombre, produce una especie de melancolía dulce, ¿no? mm. Recordar a Pablo de Malengoy, a, claro. a Pepe Luz, al propio Humberto Martínez Morosini, digamos, auroral, entre comillas. Sí, pues, así en televisión blanca, a eso le llamaban, televisión blanca. El concurso a Helen Curti pregunta por 64 mil soles, ¿no? ¿Es, esta es, es su vida. Hombre, programas donde, por ejemplo, Juan Gonzalo Rossi hizo de guionista en esta es su vida. Sí. Nada menos. Así es. Nada menos. Juan Gonzalo Rossi. Imagínate Juan Gonzalo Rossi tocándole la puerta ahora a Canal 2. Uh -huh. Lo matan. Uh -huh. Lo matan por intruso. Sí, era una televisión blanca, era una televisión casta y era un público distinto sin lugar a dudas. Algo pasa en los 80, tú dices que es un fenómeno más o menos mundial, yo también, yo también lo creo, coincide con la brutalización de una ola neoliberal que empieza con Reagan y con la Thatcher y que, eh, en fin, em, em, empodera a una serie de, de, de círculos y de gentes. Que antes simplemente no, 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 no habrían tenido ninguna relevancia. Me refiero al, al nivel mediático, ¿no? Claro. Les, 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 les concede una autoridad que, que, que no tiene que ver con la meritocracia, sino con eh, la imposición del mercado. La televisión norteamericana, por ejemplo, en esa época empieza a limpiarse de toda disidencia, empieza. Desde luego que hay todavía gente eh, que piensa distinto, pero la gran limpieza empieza en esa época. Lo mismo pasa. En, en Europa y, y, y en el Perú igual. Y efectivamente, hay una necesidad mundial de que la gente esté menos informada, de que la gente sea menos lúcida, de que la gente tenga menos capacidad crítica. Es una necesidad mundial. El capitalismo con hipercríticos no funciona. Mm. Con críticos funciona a medias. El capitalismo necesita anuencia. Necesita resignación y necesita mucha distracción. El crítico de televisión, Fernando Vivas, dice, y lo dijo aquí en este programa, y lo dice en su libro sobre la historia de la televisión peruana, dice, la figura más importante de la televisión del Perú en los últimos 50 años es Genaro Delgado Park. Cuando dijo esto, yo le manifesté que esa era una afirmación estremecedora y estupefaciente. Sí, me dijo, seguramente te puede estremecer y te puedes dejar estupefacto, pero los hechos son los hechos y el hecho es ese. Ahora yo digo, Vida es una persona pues inteligente, culta, ¿no? ¿Y cómo puede haber llegado a decir eso? Bueno, es su derecho es su opinar como opina, pero no puedes. Dejar de pensar que Fernando Vivas es un funcionario muy importante del Diario del Comercio, un escritor, editorialista, columnista, reportero, en fin, casi multioficios en el Diario del Comercio, que es propietario del canal comercial más importante que es América Televisión. Entonces ahí hay también una, eh, una filtración de intereses ¿no? en, su, en, su, en su discurso. Eh, un poco contaminado, hay este, una filtración de intereses, sin lugar a dudas. Bueno, pero ahora, no te... que diga que Genaro Delgado Parker fue el hombre más importante de la televisión, bueno, entonces habría que decir que la televisión que padecemos ahora también es producto de esta especie de sí campeador, de este, de este fundador que es Genaro Delgado Parker, ¿no? porque te das cuenta que es una frase contradictoria. Si dices que ha sido el hombre más importante de los 50 años, entonces es la mitad responsable de lo que está sucediendo ahora. Mm. Porque claro, el, el, el legado del señor Delgado Parker, entre otras cosas, es Risas y Salsas, mm. que fue el programa que hizo eh, del humor eh, la pacotilla que es ahora en la televisión. La gran hazaña de Genaro fue que durante 20 años tuvo el programa de más alto rating con el menor costo posible, que se llamaba Risas y Salsas. Pero claro, este, el asesinato de Chaplin estaba implícito en ese humor, ¿no? El asesinato de toda ironía, de toda fineza y de todo humorismo real estaba implícito en ese programa. Entonces al señor Vivas también habría que recordarle eso, ¿no? No, pero me parece a mí que es una comparación forzada. Porque traer a colación a, a Chaplin ¿no? y compararlo pues, con, con una producción como risas y salsas ¿no? es, es demasiado violento. ¿no? Claro, pero justamente quiero ser violento para que la gente entienda que el humor eh, no estaba pues, en risas y salsas, estaba en fin, la parodia grotesca, la caricatura gruesa. Eh, la chavacanería, sí. Es... Sí, no, pero, pero digamos, te este, comienzan a hollar la, la trocha, digamos, del facilismo, que es una de las características de la llamada posmodernidad y, y, y de la era digital y de la sociedad informática. El problema de, de, de esta nueva etapa es que tenemos cuatro ismos: cuatro ismos. ¿no? En primer lugar, tenemos el inmediatismo. ¿no? En segundo lugar, tenemos el fragmentarismo. En tercer lugar, tenemos el superficialismo. ¿no? Eh, y luego tenemos el facilismo. O sea, estos son cuatro, cuatro ismos que están en todo y que están despotenciando al ser humano porque dependen ¿no? de la multiplicación de prótesis, o sea, de adiciones. Entonces, ahora tú no podrías concebir a un ser humano como y corriente. Sin la cantidad de prótesis que cualquier ser humano tiene, comenzando pues por el celular y 20 cosas más, ¿no es cierto? Si tú le quitas todo eso, entonces lo, lo, lo dejas desprotegido completamente. No sabría qué hacer. Cada adición es una pérdida de alguna facultad o una disminución de esa facultad que ya no se va a usar, ¿no? Sí. Entonces claro. Entonces pero no eso no hay humanismo posible ahora. Claro, pero ya no eso, eh, pero tampoco ya eso es reversible. O sea, es sencillamente el asunto es así. Y bueno, este, yo recuerdo, también tú lo vas a recordar, que cuando se popularizó la calculadora automática, ¿no? Tú ibas a cualquier cambista, y digamos que el dólar estaba a tres soles, y le decías, dame diez dólares, no podía ser ya mental. Ese es el problema, ¿no es cierto? O sea, hay, no, si tú ves aquí que apretando esto, que jalando esto, ya, ya te, te evitas ¿no? el esfuerzo o el pequeño esfuerzo. ¿no? Entonces comienza a lastrarse. Sí, pero digamos que podrías pensar que evitarte labores menores, como multiplicar o sumar, eso te daría tiempo para pensar en cosas mayores, pero no sucede eso. No, pero... Es que no, no, usas la calculadora para no pensar en cosas, y tampoco piensas en cosas mayores. El problema es, fundamentalmente, la, la, la frivolización de la agenda, ¿no? no pero... este, este antropoceno, que ya se llama así, esta era espantosa en donde el hombre destruye el planeta y no hace nada básico para evitarlo da una idea de que la estupidización humana, y ese es un tema recurrente en ti, es universal, absolutamente universal, y que tiene que ver muchísimo con una clase política que no está a la altura de los desafíos y que probablemente ha sido producida por las corporaciones precisamente por eso, porque no está a la altura de los desafíos. Es, le, le debe mucho más a la British Petroleum que al futuro. Por ejemplo, la clase política inglesa. Uh -huh. Este, El fracaso de las COPs, este nuevo fracaso de la COP París, uh -huh. que está dando mediocridades, que está dando, en fin, generalidades, consejos de perogrullo, otra vez, compromisos que no se cumplen, etcétera, etcétera, tiene una idea de lo suicida que es el ser humano. Vamos a hacer acá una nueva interrupción y ya regresaremos. Viviremos la Navidad Andina en Miskitaki con la participación de el conjunto de pastores y guailías de Lucanas Ayacucho. En esta Navidad, que reine la... laurita Pacheco, en familia, celebrando el niño Jesús. Campana sobre campana. y Damaris. Y sobre el... Esto y mucho más en Misquitaki. Este sábado a las 5 de la mañana, solo por TV Perú HD. Mucho más que ver. De lunes a viernes a las 11 de la noche. Disfruta de toda la pasión, esfuerzo y coraje de tu deporte favorito. TV Perú Deportes. En el horario que tú elegiste. De lunes a viernes a las 11 de la noche y los domingos a las 10. TV Perú, en Deportes, mucho más que ver. Su mundo es al revés, o es que acaso no lo ve, si no, es necesario ser un sabio, un sacerdote o un profesor, para entender que es el amor. Estamos viendo la función de la palabra. Seguimos dialogando con César Hildebrand. Eh, yo he sostenido en más de un artículo ¿no? que <coughs> con la sociedad informática y con la era digital advienen cuatro ismos, ¿no? que son los cuatro, son peligrosísimos, ¿no? eh, el inmediatismo, el fragmentarismo, el facilismo y el superficialismo. ¿no? Eh, entonces ahora hay toda una delegación de capacidades y de facultades que ya no hay que hacer porque están los aparatos y los adminículos que hacen lo que ya la gente no quiere hacer o que ya no puede hacer o que no quiere aprender a hacer, etc. ¿no? Ahora, eh, me parece ilusorio querer revertir esta tendencia, ¿no? pero visto así, desde el punto de vista puramente intelectual y objetivo, ¿qué se podría hacer si es que se puede hacer algo? Pero tú no crees que eso que estás describiendo es parte de una política global trazada premeditadamente? para que precisamente la gente no se ocupe de lo importante. Bueno, pero eso, eh, lo, supon lo, lo, eso supondría que, que, hay, que hay ahí hay un, un, un genio maléfico. No, no, sí. no, no, no. Puede haber perfectamente una concertación de intereses en la aldea global. Esto es muchísimo más factible que antes, ¿no? Antes. No, pero para eso necesitas una persona inteligente. Pues no, no. Pero yo, es que no. es, pero no. es que hay, es vale. que hay, evidentemente. Eh, en, 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 en Chicago este, se han creado políticas que después este, Kissinger ejecuta uh -huh. y, si, y, y los think tanks de, de los conservadores este, han sido a nivel universitario primero importantísimos y luego a nivel de implementación política decisivos en, en Estados Unidos y en América Latina como consecuencia. Yo sí creo que hay no una conspiración diabólica, pero sí una concertación muy armónica casi musical de intereses mundiales para que la gente sea lo que tú describes, mm. la gente de los pulgares móviles, mm. la gente que va a llegar a ser simplemente pulgares, sus pulgares. Yo he visto escenas espantosas, ¿no? dos novios en un restaurante, cada uno ejerciendo sus pulgares sobre determinadas teclas de sus respectivos y sendos teléfonos inteligentes, mm. donde lo único inteligente ahí era el teléfono, evidentemente. Claro. Media hora cada uno en su soledad tecnológica, ensimismado sí en su en su nadería, mm. evidentemente. Y eso 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 te dice mucho, pero claro, la pregunta es ¿a quién le interesa tanto eso? ¿Por qué se fomenta tanto eso? Por qué si no tienes un smartphone estás fuera de la competencia. Por qué te exigen tanto eso. Por qué te acosan tanto. Mm. Hay un interés, pues, Marco Aurelio. El asunto es que el asunto es que eh, tú a veces eh, piensas de modo tan abstracto, tan sólidamente abstracto y tan elocuentemente abstracto que te olvidas que hay un contexto social y político. Mm. Hay intereses de por medio. Esto no es gratis. Este, este, este mundo que vivimos, de espaldas a lo verde, este mundo donde, donde estamos por exterminar especies valiosísimas, este mundo que va a terminar en la quinta gran extinción del planeta Tierra, que tiene 4.600 millones de años, este, no es gratis. Lo han inventado. Mm. Lo han inventado las grandes corporaciones, los grandes intereses, que son los que dominan todo, todo. Nosotros, que somos una minúscula sucursal aquí en Perú, una mota, una mota eh, de, 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 de poca relevancia, también, también estamos sujetos al dominio de cuatro bancos, tres financieras y cinco grandes firmas, que son las que controlan todo. Son los chicos de la cade, pues los que invitan a Cuña para hacerlo de, lo, de los suyos. No vaya a ser que, sea, que salga por la libre el señor Acuña. Y, y yo sí creo que hay explicaciones sociales y por lo tanto yo sí tengo esperanzas de que esto pueda cambiar. Va a ser archi difícil, por supuesto. De pronto no va a ser... Pero sobre qué base tiene estas esperanzas? Bueno, cuando yo escucho, por ejemplo, a Pablo Iglesias, como lo escuché anoche en una en un debate televisivo para las elecciones españolas en Canal 3 o Canal 6 de, de Madrid, cuando escucho a un tipo como ese, digo, hay esperanzas, porque Pablo Iglesias es un tipo que precisamente ha reunido la indignación de su generación, que ha podido eh, tener información suficiente para construir una plataforma de cambio verosímil, y te lo ofrece. Entonces ya depende de ti si la escoges o no. Si escoges el continuismo, la inercia, la agonía, o escoges el cambio. Pero por lo menos se abren, se abren eh, posibilidades en, en, en algunas partes del mundo que nos dicen: hombre, esto no es inexorable. El libreto no tiene que ser uno solo. Hay posibilidades de desentonar, de desafinar. Tengo, ten, tienes razón tú en decir que esto es muy difícil, que en algunos casos ya es irreversible. Lo que le hemos hecho al planeta ya es irreversible. El planeta va a aumentar su temperatura en dos o tres grados. Eso ya es irreversible. El asunto es que no llegue a seis. El asunto es que no llegue a seis. Ahora, yo recuerdo ¿no? que cuando leí hace muchos años el libro de... Carl Menninger, ilustre psiquiatra, titulado El hombre contra sí mismo, eh, vi la declaración perfectamente fundada de que la mitad de la destrucción que hay en el hombre y en el planeta es autodestrucción, mm. ¿no? de que es un error pensar de que solamente nos destruimos los unos a los otros, no, también nos auto, entonces toda la obra de Menninger. Es una explicación o un intento de explicación ¿no? acerca de esta autodestrucción. Entonces, en el comportamiento actual del eh, homo videns, ¿no? hay también un proceso autodestructivo. O sea, no solamente estamos destruyendo nuestro hábitat, estamos destruyendo el planeta y estamos embarcados en una serie de eh, correrías demenciales, sino también que nos vamos destruyendo. Y no hay ninguna especie que destruya su hábitat y que se destruya, que yo sepa, por lo menos ninguna especie importante. ¿no? Entonces también esa es otra singularidad que nunca se tuvo en cuenta, ¿no? porque se creyó de que éramos lo suficientemente racional como para no estar embarcados en este, ¿no? este como diría Silvia Plath, en este eh, llamativo striptease del acabamiento, ¿no? <laughs> un striptease interminable, pero nos vamos aniquilando, ¿no? Sí, pero si lo consideramos eso como un destino inflexible, la otra alternativa es el suicidio, que siempre será el gran problema. Bueno, ¿no eso decía cambiado, es pues el sí, único claro. problema importante de la filosofía. El único problema de la filosofía es el suicidio, ¿no? el verdadero problema. Claro. Pero yo soy un lector asido de, de Emil Sioran, que uh -huh. es también una de tus lecturas, seguramente. Claro, ¿no? claro. Este rumano genial. Y. Y hay una entrevista que le hicieron alguna vez y Sioran bueno, desplegaba esta especie de estética del pesimismo, ¿no? Porque es un pesimista, era un pesimista que decía las cosas con tanta belleza que imantaba, ¿no? De verdad, daba ganas de ir con él al agujero negro que nos proponía, ¿no? Y, y debatirnos ahí, en, en la nada. Y entonces el periodista le dice señor Sorano, usted es pesimista y fatalista y tremendista y apocalíptico, uh -huh. eh, pero usted, yo lo he visto a usted alegrarse porque las radiografías de su pulmón estaban bien. Entonces usted también quiere vivir. Y Sorano decía, sí, es cierto. Porque, porque, porque la vida no es opcional, es un mandato. ¿No? Y yo soy como todos, quiero vivir y voy al metro. Y eso es eso es un poco lo que nos puede pasar a los, a los que creemos que hay una estética del pesimismo. No, no podemos perder el vínculo con eh, la posibilidad del cambio. Uh -huh. Porque si no, entonces la otra alternativa es este, tomarnos 40 nebutales. ¿no? Hacer lo que hizo algún poeta que tú me contabas al principio del programa que, uh -huh. que hizo al final de su vida. Y yo no quiero. No, 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 no. Pero para eso tiene que tener una luz. Estaba citando hace un momento a Bradbury. Y este eh, recuerdo una cita muy interesante. Y que la digo brevemente, ¿no? Dice Bradbury, todas las mañanas cuando me levanto piso una mina. Esa mina soy yo. Después, el resto del día, me dedico a recoger los pedazos. Bueno, ese tipo de lucidez, sí. ¿no? De un proceso de autodestrucción, pero con una plena percatación de que es así. O sea, no hay posibilidad de engaño ni nada, ¿no? Claro, claro. Y luego, esta cita otra que se... Eh... Pero fíjate que Bradbury escribió preciosos libros. Sí. ¿Verdad? No es que pisó la mina y ahí terminó. Eh, hecho pedazos, ¿no? troceado casi por sí mismo. No, escribió Fahrenheit 451, que claro. es una de las mejores cosas que he leído en mi vida. Escribió Cuentos Marcianos, escribió Maravillas. Hombre, es el fundador de todo un género. Ahora también yo quería citar en este contexto a Jean-Paul Sartre, ¿no? que tiene una frase que a mí me gusta citar, porque tiene miga y sustancia, y es muy breve. Dice, tal vez podamos curarnos de una neurosis, pero no podemos curarnos de nosotros mismos. Yo creo que es así. Bueno, vamos acá a hacer una nueva interrupción y ya volveremos. Como hoy, 16 de diciembre, 1770. Nace en Bonn, Alemania, Ludwig von Beethoven, compositor y pianista considerado uno de los más grandes de la cultura occidental. Su legado musical abarca desde el periodo clásico hasta inicios del romanticismo. 1839. Muere José Gregorio Paredes, científico, médico y político. Autor del Escudo Nacional. Con la proclamación de la independencia ocupó importantes cargos políticos como presidente del primer Congreso Constituyente y ministro de Hacienda. Para <laughs> bueno, amigos, este sábado no se pierdan el programa Detrás del Arte. Con el gran Fito Espinosa. Vamos a conocer su personaje, su historia, sus trabajos y mucho más. Ahí nos vemos. ¿Qué más vamos a conocer? Eh... Detrás del arte. Este sábado a las 7 de la noche por TV Perú. Mucho más que ver. En el alma, el ritmo y la alegría. Cada semana llegamos a tu barrio para armar la fiesta. Las mejores agrupaciones hacen gozar a las familias peruanas. Domingos de fiesta, baile y mucha diversión. Todos los domingos a las 2 de la tarde por TV Perú Internacional, la señal que nos une y nos conecta con el mundo. A continuación, vive el deporte con pasión en TV Perú Deportes. Bien, este es el último tramo de una interesante entrevista con César Hildebrand. Bueno, no voy a pedir a, a nuestro ilustre invitado, eh, ya no diré pues, recetas, ni siquiera paliativos para eh, esta comprobación de una realidad televisiva devastadora y animalizante. ¿no? Eh, sin embargo, sé que César Hildebrand tampoco no es un... Eh, pesimista radical, ¿no? O es un pesimista como ese Bragg que quiere que las cosas salgan bien, ¿no? Huyo, sí. huyo del pesimismo, me cuesta huir, sí, ¿no? me cuesta, pero huyo, sí, porque es una tentación perversa, ¿no? Y además eh, poderosa. Pero en este caso, poderosa. concretamente, tal como están las cosas en los medios, este, casi es una obligación ser pesimista, porque tampoco tendría que, en mucho sentido, digamos, Forjarse ilusiones. No, desde luego, desde luego. El diagnóstico es malo. Uh -huh. Ahora, el pronóstico eh, dependerá. El pronóstico en el plazo inmediato es malo también. Con la clase política que tenemos, con la abolición virtual de los partidos políticos, convertidos en maquinarias electorales o en improvisaciones caudillescas de opereta, ¿no? ¿Te uh -huh. imaginas? ¿no? Uh -huh. Los caudillos de ahora. Frente a los caudillos de antes. Claro. Entonces, sí, el pronóstico inmediato, pero yo creo que va a haber, pues, una, una reacción, yo creo. ¿De si qué, tú me dices, ¿y en qué te basas? De, de la juventud. De la próxima juventud. Esta, esta juventud me parece que está eh, demasiado impregnada de, de todo aquello que tú dices, ¿no? Sí la frivolidad, los, los sismos que a ti te gusta Ya, pero, pero ¿cómo vas a desimpregnar a la siguiente, no? Porque se supone que habrá que tomar una medida para que no se contamine. Bueno, hay medidas, pues, por ejemplo, la reforma electoral es importante, ¿no? Obligar a los partidos a que sean partidos, que sean partidos programáticos, que tengan requisitos, este, digamos, académicos, intelectuales, no solamente de bases ni de comités, sino de programas uh -huh. que nos insertemos de un modo más inteligente en el mundo, que no tengamos esta autosuficiencia imbécil de creernos un país privilegiado cuando somos un país este, de mediana categoría para abajo, de mediana categoría para abajo, o sea, nuestra educación está en el suelo, nuestro nivel cultural es crítico, etcétera, etcétera, y sin embargo tú sientes que el peruano tiene una especie de optimismo irracional respecto de sí mismo y respecto del país. Esto, esto, esto es, yo sé, es difícil que cambie, pero tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Mira, yo tengo muchísimos años en el periodismo, como tú sabes. Y lo que siento es un tiempo circular. Mm. -nu Nunca he sentido el tiempo lineal de la teoría del progreso. En un de eterno retorno. Sí, siento el tiempo circular, o sea, mm. Las frustraciones de ahora son las de ayer, las pérdidas de ahora, las pérdidas de oportunidades son las mismas de ayer. Es decir, hay una constante en el Perú que es justamente el despilfarro de las oportunidades. Y lo que sí veo es que la clase política se ha empobrecido y está en su mínima expresión, ¿no? está en mínimos. No, 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 no he visto... De lo que yo sé y de, de lo que he leído de la historia de Perú, no he visto una clase política tan eh, paupérrima, tan indigente intelectualmente hablando como, esto, como, como, como la que tenemos ahora. ¿no? Se vio en la calle de última, ¿no? discursos penosos, un, un demagogo profesional casi andaluz, con perdón de los andaluces. Hablando flores y prometiendo maravillas y voluntarismos imposibles, ese fue el más aplaudido. Ya no hablemos de Acuña, ¿no? ya no hablemos de Toledo, este, ya no hablemos de la señora Keiko que paporretea todo aquello que puede limpiar su imagen respecto del papi que en realidad encarna. Entonces, claro, por ahora estamos fritos. Pero Para ver... decirlo en resumen, por ahora estamos fritos. Pero Bernard Shaw dijo, hablando de la democracia, que la democracia era el sistema que permite equivocarse libremente. Entonces, aquí el sistema permite eso. Entonces, sencillamente, los votantes no deciden su voto por el contenido del discurso, ni si, si fue reiterativo y se dijo una serie de trivialidades. Eso no decide el voto, ¿no? sino cosas completamente ajenas. ¿no? Este, acá me gusta porque es muy simpático, o esta señora sí porque parece que trabajador, etcétera, Cosas que están completamente fuera del margen de la ideología, ¿no? completamente cosas así de la vida diaria. Claro, pero digamos, cuando hay algunos eh, paréntesis anómalos, por ejemplo, en el caso de la última elección, ¿no? cuando se presentó un candidato y dijo, yo quiero cambiar esto y esto y esto y esto y esto, y esto se va a, a, a convertir en la gran transformación, y después le dijeron, no, de ninguna manera, así no votamos por ti, entonces, muy bien, voy a ceder en esto, en esto, pero queda este núcleo duro de transformaciones y esta es mi hoja de ruta, innegociable. Uh -huh. Bueno, ¿qué pasó? Lo secuestraron, lo tomaron, lo cooptaron, lo castraron y lo convirtieron en un presidente funcional a los grandes intereses. Uh -huh. entonces este ni siquiera, ni siquiera es que a veces la gente vota por me determinados mensajes porque aquí el, el, el crónico ganador el sempiterno ganador el eterno ganador es este, el orden establecido el mariscal benavides sigue mandando acá uh -huh. evidentemente. Y, y, y eso es lo que hay que eso es lo que hay que romper la, 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 la democracia efectivamente en muchos países es, es, es un espejismo quinquenal en donde nos hacemos la ilusión de que votamos al final de cuentas no importa por quién votes al final gana quien pone el dinero a quien le debes ¿no? pero también hay otro argumento relacionado con las características de nuestra especie y por esas características es muy difícil que la democracia triunfe, no acá, en cualquier parte. ¿A qué me refiero? Nuestra especie es jerárquica y territorial. Bueno, toda especie jerárquica y territorial no es igualitaria. La democracia es igualitaria. Entonces es imposible que digamos en una especie que es... Lo único que le es normal. A nuestra especie, desde el punto de vista evolutivo, es mandar o someterse. Pero sentirse igual a los demás, o decir todos vamos a ser hermanos, eso puede hacerlo, ¿no? Pero demanda tal esfuerzo, y el ser humano ha tenido tanta repugnancia siempre a esforzarse y a responsabilizarse, que entonces prefiere lo otro, ¿no? Entonces recuerdo. Claro, ese fue el sueño del socialismo real, ¿no? Claro. Y miren qué terminó. Claro. La igualdad convertida en una ploma dictadura de unos cuantos. Sí, pues, pero, pero de lo otro también salimos a un callejón sin salida. No, mejor dicho, nos quedamos ahí porque yo no veo cómo así eh, mientras que haya esto que tú has indicado con, con... Solo algo nos puede salvar al final, Marco Aurelio, y es que la extinción va a producir, no en esta generación ni en la próxima, en 100 años, tal nivel de terror que es posible que ocurra una suerte de transformación sometida al miedo, que es probablemente la única transformación factible en nuestra especie. ¿no? Al final fue este Robespierre, uh -huh. el que impuso los derechos humanos, el terror, el terror fue el que creó los derechos humanos de los que ahora hablamos ¿no? en, la, en la Europa democrática. Bueno, pero fue el terror, uh -huh. fue la guillotina. Bueno, el terror a la extinción, cuando haya ciudades como Lima sometidas a un crecimiento de 5 o 6 metros del nivel del mar, cuando haya islas que desaparezcan y cuando el clima haya cambiado de tal modo y cuando la acidez del mar haya extinguido la mitad del plancton, que eso es lo que va a ocurrir y eso es lo que prevén los científicos, cuando el dióxido de carbono empiece a embrutecer aún más a la gente, ese terror es posible que produzca un gran cambio en la humanidad, que se deshará de esta, de esta clase política absolutamente impresentable a, a nivel mundial y creará liderazgos de emergencia que son los únicos que nos pueden salvar. Al final esa es, fíjate la esperanza verde en la, que, en la que uno puede sostener la, asistencia. Es la luchar por ello es lo que a mí me mantiene luchar por ello es lo que a mí me mantiene o de otra manera abandonamos el barco y nos dedicamos nos dedicamos al periodismo no Borges decía que no hay nada más difícil que el periodismo porque el periodismo consiste en fingir que todos los días pasan cosas importantes claro, ¿no? <laughs> claro. Cosa, cosa que es absurdo no no pasan todos los días cosas importantes. Todos los días pasan estupideces. Borges tenía en eso mucha conciencia de lo que podía valer o no eh, algo de su propia producción. Eh, hay una anécdota que él mismo ha referido. Eh, Tú sabes que su primer libro de poemas se titula Fervor de Buenos Aires. Fervor de Buenos Aires. Claro. ¿no? Y entonces este, llevó porque él trabajaba en una revista por entonces. Y entonces se presentó pues con 200 ejemplares. ¿no? Eh, del fervor de Buenos Aires. Y el director le dijo, pero, pero ¿qué cosa quiere? ¿Que, que, que vamos a vender nosotros aquí a, a través de la revista? No, no, de ninguna manera, dijo Borges. Yo he traído todo esto porque <coughs> quiero que eh, haya un pequeño concurso para regalar esto a los ganadores, ¿no? pero no, ni loco que estuvieron. Pues ya he es que sido ya lo suficientemente loco para eh, publicar esto. O sea, en esa época él dice, no existía el fenómeno del bestseller. Entonces una persona que hacía una edición de 300 ejemplares se quedaba con 200, pues no, porque claro. no, 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 sencillamente eso no era ningún éxito. Qué chismoso era Borges, ¿no? Ah, bueno. Entonces le dio las conversaciones con bioy y Casares. Sí, extensísimas. Qué maravilla, ¿no? Sí, así es, así es. Pero sí. es una fuente de chismografía intelectual, literaria, y no literaria, chismografía bonaerense, porteña, ¿no? No, y aparece ahí un Borges que tú recordarás, aparece un Borges que no aparece en otras partes, y es un Borges de... De, del chiste grueso, del chiste grueso, sí, de, ¿no? sí, sí, de, de conventillo, de, de conventillo, ¿no? De, Exactamente. Sí, eh, dos o tres de, de ejemplos, ¿no? Me, 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 me muy, es decir, chistes buenos, eh. Sí. Pero que no te les imaginas en Borges, sí, que, bueno, eh... que, que tenía una apariencia muchísimo más sofisticada, ah, claro. contenida y refinada, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, yo lo entrevisté una vez y no olvidaré que me cogió de la mano así ciego, a ciegas, guiado por la codama, y me dijo: ¿Este ¿Usted es eh, el periodista de caretas? César ¿Hildebrand, no? Y yo dije: Sí, eh, Jorge Luis, soy yo. Ah, entonces me empezó a hablar de qué cosa era Hildebrand y qué diablo significaba y cómo sí. estaba en no sé qué saga germánica del sí. siglo XIV y en qué se había convertido. Madre mía, cinco minutos ahí. Sí. Así. Hacía alardes ajá claro así alarde bueno, pero era un tipo exquisito claro no y además ese, ese tipo de, de ser humano sale pues una vez cada 500 años no y también esa es otra rareza no te das cuenta de la frecuencia la frecuencia de, de talento del siglo pasado con respecto de este siglo o sea ¿Cómo es que hemos perdido masa crítica? Bueno, todavía no de, tenemos una, de, una, una retrospectiva suficiente. ¿no? Porque, sí, no, claro, pero, 15 años es poco. No, uno, me, me refiero al siglo pasado y al siglo XXI, eh, tal, tal como lo consideran historiadores como Eric Bosman, ¿no? que dice que el siglo, el siglo XX termina en 1989, en realidad. Ah, claro. ¿no? y que el siglo XXI empieza el 89. Entonces tenemos un poquito de más años. No, me refería... En resumen, a, 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 al poco talento que, que, que veo ahora, ¿no? En uh -huh. relación a, en relación a, en fin, este, compara, compara lo que se produce ahora con el boom. Compara, no, pero ¿no? entre nosotros también, César, eh, compara tú a la generación del 900, ¿no es cierto? Wow. Ah, no, y a esa gente este, no, 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 no ha tenido... Compara, compara nada más que a Sánchez... Con cotillo. Uh -huh. Y sal corriendo. ¿no? Ah, claro. Sal corriendo, hay que salir corriendo. ¡Guau! Uh -huh. wow. sí. ¿Cómo nos hemos este, empobrecido? Y oh. eso es bueno que el Perú y la gente lo acepte, lo tenga como conciencia, lo que nos hemos empobrecido culturalmente. Lo poco que somos culturalmente. Hay, 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 hay líderes. Este, que dicen, teníanos, habíanos. Dios mío, ¿qué es esto? Fracioclastas, ¿no? Frasioclastas. Destructores no. del idioma. Pues. Sí, idiomicidas. Sí, sí, terrible, ¿no? No, y además, para usar una, una palabra que le gustaba a Ángel Rosenblatt, ¿no? El famoso lingüista maestro. Maestro de, de maestros. Marta. de Marta Hilder. Venezolano, ¿no? Sí, venezolano, ¿no? Eh, Vericidas. <laughs> los vericidios están a la orden pues en el campo de la política y todos los días vemos a vericidas y se cometen vericidios y nadie dice nada. Y otro detalle acerca de esto, con eso terminamos porque dios ya se vence el tiempo, eh, has notado, creo que lo dije en algún artículo, que en ninguno de los idiomas importantes eh, hay eh, el, el antónimo de mentir. En todos hay siempre un verbo para no decir la verdad. No pero para decirla, ¿no? un amigo sugirió verasear, de veraz, ¿no? Pero pues, no, ¿no? Otro dijo, ortologar, ¿no? Tampoco, pues no, ninguno. y, por, entonces, y la pregunta es ¿por qué? En ningún idioma, ¿no? Entonces yo me, me, me pregunto, digo, bueno, es que la, la, la verdad les es tan ajena que ni siquiera se les ha ocurrido pues, un verbo para decirla, ¿no? Que es algo una comprobación también. Eh, muy incomodable. Es una excelente observación. ¿no? Bueno, muchísimas gracias a César Gibran por su valiosa colaboración en este programa. Se lo agradecemos muy sinceramente. Gracias a ti. Y con ustedes será hasta el programa reciente. Siguiente.